El presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja, Delegación Cozumel, Mario Molina Esquivel, encabezó la colecta en beneficio de esta noble institución de salud en la isla que inició la semana pasada, en donde se tiene contemplado superar la meta de recaudación. Al respecto, Molina Esquivel mencionó que los cozumeleños sí están realizando su donación, que es muy importante para el equipamiento de la Cruz Roja. La gente sí está respondiendo. Ya llevamos una semana en la colecta, ya llevamos 21 mil pesos recaudados en solo una semana. La verdad es que estamos muy entusiasmados. Esta es la segunda semana, no tendremos el conteo hasta el final de la semana, ya que se abren las ánforas y se cuenta todo el dinero. Invitamos a todos a que pues donen, aunque sea un peso, cinco pesos, dos pesos, lo que traigan, el cambio que traigan, la verdad es que ayuda. Todo suma, goteo, goteo, pero la verdad es que pues hemos tenido una gran Cruz Roja, ha levantado bastante la Cruz Roja, como pudieron ver llegó una ambulancia nueva, hay que equipar esa ambulancia nueva que llegó, entonces a través de la colecta es una forma en la que se equipa la ambulancia para tenerla con todas las necesidades como se necesita al pie del cañón lista para toda la isla de Cozumel. Indicó que la meta que se tiene para recaudar es de aproximadamente más de 120 mil pesos y se logrará con la ayuda de todos. Entre 100 a 120 mil pesos, ya llevamos los 21, nos hacen falta 99. Esto no podría hacerse sin los jóvenes voluntarios, o sea, sin los estudiantes de preparatoria. No podríamos hacer esto, están bastante dedicados, ellos vienen todos los días, ellos están de 5 a 7 todos los días y la verdad es que eso hace una ayuda que a la colecta muchísimo más grande. Por lo que pidió a los cozumeleños seguir donando y mencionó que también se tendrá el apoyo del sector empresarial que siempre aporta recursos para la benemérita institución. Que donen un peso, dos pesos, cinco pesos, diez pesos y pues también vamos a estar pasando a las empresas a directamente a hacer la colecta para esa gente que no tiene la oportunidad de salir y está todo el tiempo trabajando, pues para que ahí puedan poner su granito de arena.